me está ayudando. En fin, es muy desconcertante tener personas allí en el fondo. Hace falta un ángulo visual, vamos, enorme. Yo les agradecería mucho que se acercasen, de verdad, que se lo agradecería muchísimo, ¿eh? Vamos a empezar dentro de un par de minutillos, ¿eh? Please come towards the front, ladies and gentlemen. It'll be easier for us to see you if you come and sit near the front. Si les ruego, se vayan acercando ustedes, ¿eh? Por favor, será todo más sencillo. So thank you all for making the effort to come. We're going to start. Muchísimas gracias a todos por haber realizado el esfuerzo de estar presentes. La idea es que se acerquen ustedes a un micrófono y pueden hablar de cualquier cosa de la que quieran hablar respecto al IGF. Bueno, podéis hablar de cualquier cosa que haya ocurrido esta semana, de un taller, de qué sé yo, del propio IGF, de cómo ha ido esta semana, en fin. Bien, si se presenta usted y nos dice de dónde es, pues se lo agradeceremos. Muchísimas gracias. Soy Ishaman Kiret. He tenido verdaderamente una gran oportunidad a lo largo de esta semana. He establecido muchísimos contactos. En fin, todo muy bien. Pero mi mayor frustración está relacionada con el hecho que muchas de las organizaciones de la sociedad civil, como se denominan, pues en realidad en muchos casos representan grupos de interés o están patrocinadas por sus propios gobiernos. La mayoría de las sociedades conozco vienen de Marruecos, no tienen los recursos para desplazarse hasta Bali, pero sí nos pueden enviar emails, ¿eh?
Pues yo puedo hablar de un grupo. Bueno, se supone que hay dos delegados de Marruecos aquí, en Bali, pero en fin, a mí me ha costado encontrarlos. Estás en la playa, qué sé yo. Pero en fin. Y existe esta organización en Marruecos, o sea, Manfin Kids, el 17 de septiembre, el señor Ali Nslusla, periodista conocido por sus críticas acerca de muchas figuras políticas en Marruecos, pues fue arrestado cuando publicó un link en El País, el periódico español, en el cual mencionaba a Al-Qaeda, etcétera. Se le mantuvo sin ninguna acusación clara, o sea, durante una semana, y luego se le acusó de apoyo a un grupo terrorista. Ahora está en Casablanca, en la cárcel. Este caso realmente pues ha desencadenado una campaña de apoyo tanto a nivel nacional como internacional, y ahora su página web ha sido bloqueada. Así que realmente esto pues demuestra la falta de libertad que existe todavía en Marruecos, que durante estos últimos años se ha jactado de haber avanzado muchísimo. Este movimiento del 20 de febrero, la versión de la primavera árabe, como se ha denominado, ha funcionado sobre todo online y de manera libre. Ha habido una campaña últimamente masiva respecto a este pedófilo que había sido condenado, que ha obligado el rey de Marruecos a anular su perdón, y que esto ha llevado pues también a una serie de situaciones en Marruecos sin precedente. Y quería comunicarles toda esta realidad acerca de Marruecos. Muchas gracias. Gracias a usted. Me llamo Sadia Abuzara. A través de la coalición dinámica sobre la accesibilidad y la discapacidad, pues se me ha pedido que tomase la palabra para informarles de nuestro punto de vista. Realmente este ha sido uno de los mejores IGF en cuanto a accesibilidad, y quisiéramos agradecerlo mucho a nuestros anfitriones, porque verdaderamente las cosas pues se han hecho al último momento, además, este año, o sea que verdaderamente, pues enhorabuena, y a toda la secretaría del IGF también. Muchísimos avances en cuanto a accesibilidad e inclusión. Ha habido toda una serie de cuestiones relacionadas con la colectividad, con la participación a distancia. O sea que, en fin, todo ya aparecerá en nuestro informe. Pondremos al día nuestras directrices para futuros IGF, pero en fin, esto lo queríamos decir en público y agradecerle a nuestros anfitriones la labor realizada. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre es muy agradable recibir este tipo de comentarios. ¿Quiere usted tomar la palabra, señora? Sí. Soy Doleo desde China, o sea que hablaré en chino. Si quieres, rogaré, utilicen sus auriculares. Soy Leoto y vengo desde el Ministerio de la Industria,
de la República de China. Ante todo, en nombre de la delegación china, quisiera agradecer a nuestros anfitriones todas las disposiciones de esta reunión y agradecer sobre todo a la Secretaría del IGF todos los esfuerzos realizados. Quisiera hacer un comentario en cuanto a esta conferencia. Ante todo, esta cooperación que hemos podido comprobar en esta conferencia a mí me parece muy importante. Necesitamos el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y el público. Y debemos también tener muy claras las responsabilidades de cada una de estas partes. O sea, el objetivo pues es la seguridad y la estabilidad de Internet, pero no solo para un país o para unos pocos países. En segundo lugar, todas las partes implicadas nos hemos dado cuenta de la importancia de cambiar los mecanismos de gobernanza. La vigilancia masiva sobre Internet, acerca de la cual se ha llamado la atención de la comunidad internacional, puede ser sencillamente la otra cara del abuso de poder por parte de compañías individuales. O sea, aquí la realidad es que hay una gran brecha en cuanto a gestión de Internet se refiere. Esa es la realidad. Tal y como lo ha mencionado el delegado de Brasil, pues ha llegado el momento de buscar una nueva dirección. Y basarnos en esto, fuera de los principios multilaterales, democráticos y de transparencia establecidos por la cumbre WSIS. En tercer lugar, es también muy importante para nosotros alcanzar un consenso en cuanto a los principios de gobernanza de Internet. La protección de los derechos humanos, la libertad de expresión, por supuesto. Cómo no, a la vez debemos también darnos cuenta de que principios como el desarrollo y el multilateralismo son fundamentales para el desarrollo de Internet. Saludamos la propuesta de Brasil de que se celebre en Brasil la próxima cumbre Internet en el 2014. Estamos profundamente convencidos de que ello aportará una nueva contribución al desarrollo y a la gobernanza de Internet. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted. Y ahora tenemos otra persona. Chris, del grupo de estrategia. Rogaríamos a esta persona que se acercase al micro. Es que míralo donde está hablando. The meeting ran extremely well. Security was excellent. The food, plenty of food and coffee. I think that's an improvement over last year, something that people certainly appreciate. Bien, pues me ha parecido que esta reunión ha sido verdaderamente excelente, la seguridad fantástica, muchísima comida y café, en fin, fenomenal todo. Las cuestiones de ancho de banda quizá no fuesen ideales, pero en fin, en cualquier caso, felicitar a nuestros anfitriones, sin la menor duda. Ejercí de moderador en una de las sesiones en Flash. Teníamos solo 30-35 minutos, pero verdaderamente intervinieron 25 personas, 25 jóvenes. O sea que fue algo verdaderamente muy interesante. Todo el mundo salió de la reunión pues encantado. Y lo quería comentar. Muchísimas gracias. Pues sí, quisiera decirle que la gente fuera de este centro de convención en Twitter y tal, esta sesión, de hecho, pues sonaba súper interesante y parecía realmente que, en fin, que fue una gran sesión, ¿eh? Así que enhorabuena. Bien, pues si nadie tiene nada más que decir, no, es verdad que tenemos la ceremonia de clausura, si no es que ya como que nos podíamos marchar. Pero bueno, es aquí micrófono abierto, ¿eh? Pueden decir ustedes lo que quieran.
Pero en fin, nadie tiene ningún comentario, nadie tiene que decir la sesión de esta mañana de no. Ah, bien, aquí se acerca alguien al micrófono. Bien, tenemos una declaración que quisiéramos compartir, pero la persona que la quiere leer en nombre de nuestro grupo, pues no está aquí en la sala. O sea que está viniendo. Bien, pues vamos a pedirles que por favor nos den unos minutillos, ¿eh? Sí, sí, cómo no. This is my first IGF. I've been an IGF. Desde Hong Kong. Este es mi primer IGF y la verdad, pues yo que era un incrédulo, pues aquí me tienen ustedes, súper convertido. Totalmente. Me ha parecido... conferencia muy interesante. En cuanto a las sesiones flash, pues creo que es muy interesante, aunque es difícil mantener las intervenciones a 1 o 2 minutos. Hay tanta pericia, tanta experiencia en la sala, que es que claro, pues si se encontrasen mecanismos para alentar al diálogo, pues sería estupendo, ¿eh? Una sugerencia práctica es cerciorarse de que todo el mundo haya leído los documentos antes de venir. Porque es que, claro, esto nos permite avanzar mucho más en las sesiones. Muy bien, pues sí, efectivamente. Claro, lo que ocurre con las presentaciones amplias, y ya lo dijimos ayer, no realicen presentaciones muy largas, esto tiene que ser interactivo, pero es que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. Muchas gracias, Nober Polo. Soy uno de los coordinadores de la el caucus de la gobernancia de la sociedad civil. Y quisiera reaccionar muy brevemente a... Many people think of when they hear civil society, and what I would suggest in response to that is to create a new state. O sea que bueno, lo que habría que hacer es crear una nueva categoría de parte implicada, /otros, ¿eh? Porque es que claro, si establecemos normas para lo que es la sociedad civil, pues estas normas resulta que van a mantener a una serie de personas al margen cuando todo el mundo debería poder expresar su consenso. Right now, if you don't fit anywhere else, you get... Porque es que claro, si no encajas en ningún otro lugar, pues se te reduce a sociedad civil, ¿eh? Bueno, ¿tenemos alguien la más remota idea de qué consiste la definición de sociedad civil? Porque es que claro, yo pregunto, Muchas gracias, Chris. Gracias por darme esta oportunidad de intervenir. Soy Olga Cavalli. Represento el gobierno de Argentina y quisiera desde luego agradecer a nuestros anfitriones esta gran reunión, un lugar estupendo para celebrar una reunión, en fin, agradecer a la secretaría la dura labor realizada, ¿eh? Gracias al IGF, a todos los colegas que me han invitado a moderar o a tomar la palabra en sus talleres, y gracias a los colegas que han trabajado conmigo para organizar toda esta reunión sobre el acceso, ¿eh? Ay, a ver, todavía me equivoco, estoy todavía con la diferencia horaria un tanto agotada, ¿eh? Y como profesora de universidad quisiera también anunciar que por el sexto año organizamos la Escuela del Sur de Gobernanza Internet. Esta vez se va a celebrar en el Caribe, en Trinidad y Tobago, para celebrar este 25 aniversario.
Entonces la solicitud de becas se abrirá muy pronto en nuestra página web. Hemos formado más de 300 personas a lo largo de estos 6 años, o sea que estamos encantados con esta nueva fase caribeña del proyecto. Gracias, Chris. Olga, sí, antes de que te marches, una pregunta. Yo me preguntaba, tengo una cierta curiosidad. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué vienen los gobiernos al IGF y cuál es el valor que les aporta desde un punto de vista gubernamental? Excelente pregunta. Bueno, yo es que soy multipartita, no soy una persona gubernamental, no me defino como gubernamental, sino como multipartita. También soy profesora de universidad, soy miembro de la Junta del Centro Nacional de Ingenieros, he creado una comisión para mujeres ingenieras, o sea, que es que, vamos, que llevo varios sombreros, o sea, no puedo decir que sea una funcionaria que me dedique a tareas gubernamentales. O sea que yo creo que precisamente esta es la unicidad de este tipo de reuniones, esto es lo buenísimo del IGF. Y precisamente por eso es un gran privilegio poder asistir a los 8 IGF, representar mi país en Túnez en el 2005, o sea que es que verdaderamente los gobiernos yo creo que atienden a reuniones IGF, los que así desean hacerlo, para intentar entender este nuevo modelo de interacción. Y el multipartidismo ya es una realidad. Si pensamos en los proyectos que se dan en el mundo entero, la fibra en zonas rurales, IXP, en fin, todo esto son proyectos multipartitas, o sea, es asociaciones entre gobierno, sector privado, sector académico, o sea, que no deberíamos tener el menor temor respecto a este multipartidismo. Es una realidad ya en nuestra vida y la tecnología no hace sino adaptarse a esta realidad. O sea que yo creo que los gobiernos vienen aquí para compartir experiencias, para aprender y para participar en un pie de igualdad, este tipo de reuniones. Muchas gracias por esta respuesta, Olga. Sí, bueno, quizás sea preferible sujetar. Desde Marruecos voy a leer una declaración que no he hecho llegar a los intérpretes, por supuesto, y me voy a expresar en nombre de 20 países. Este IGF del 2013 ha aportado un espacio interesantísimo para los miembros de nuestro grupo, para implicarnos con otras partes implicadas, con también a lo largo de las sesiones focalizadas y también a través de una serie de reuniones y de consultas con representantes del gobierno, del mundo de los negocios, la comunidad técnica, los organismos multilaterales, la sociedad civil. Instamos a todas las partes implicadas en seguir participando en un futuro, en los futuros IGFs, para reforzar el multipartidismo del foro y para reforzar también estos principios de apertura, de transparencia y de inclusión. Sin el IGF no existe ningún valor para la sociedad, no hay ningún lugar, perdón, para la sociedad civil para directamente subir el listón en cuanto a su perspectiva y a sus inquietudes respecto al sector privado. Compartimos la idea expresada por la mayoría de los participantes IGF de que el proceso de gobernanza de Internet debe y puede ser mejorado, y recalcamos también la importancia de reforzar este enfoque multipartita para cerciorarnos de que Internet sigue siendo algo abierto, mundial,
seguro y resistente. Lanzo un llamamiento para que se realicen mayores esfuerzos para promover, proteger y abogar para los derechos humanos online. Nuestro grupo ya ha hecho hincapié sobre estos grandes principios y recomendaciones. Ante todo, derechos, políticas, reglamentos, términos de servicio, acuerdos con los usuarios y otras medidas para gobernar el Internet deben respetar la Declaración de los Derechos Humanos, y incluyendo, pero no limitándose solo al artículo 19 de la Declaración de la ONU de los Derechos Humanos, artículo 12, garantizar el derecho a la privacidad, artículo 20, garantizar, paso importante también para otras partes implicadas, resolución 28 adoptada por el consenso en julio del 2012, y cito, afirmando que deben tener los mismos derechos online que offline, y que también hay que proteger online particularmente la libertad de expresión y abogar para explorar cómo Internet puede ser fundamental para ejercer los derechos de... Fin de la cita. Esto tiene que ver con dar por terminado con la vigilancia ilícita en línea por cualquier gobierno. Para ser legítima y legal, toda vigilancia debe estar limitada, destinada a un objetivo en particular, utilizada para reducir o investigar las actividades criminales y sujeta a supervisión judicial independiente. Segundo, es indispensable la coherencia entre los mismos espacios para el debate con respecto a los temas de la gobernanza de Internet, incluyendo los espacios que tienen que ver con necesidades y agrupaciones lingüísticas, regionales, subregionales, nacionales, etcétera. Esto es crucial para garantizar los principios de apertura, transparencia e inclusividad en todos los centros. El término pluripartidario se utiliza con gran frecuencia para una amplia gama de eventos, grupos y procesos. Diversas organizaciones internacionales, así como gobiernos nacionales, deben asignarle la mayor de las prioridades para reemplazar el aceptarlo simplemente como una necesidad impuesta. Este pluripartidarismo, con esfuerzos genuinos para reunir a todos los interesados alrededor de la mesa en un pie de igualdad. Tercero y último, la transparencia y la rendición de cuentas. La transparencia y rendición de cuentas son indispensables, son las medidas siguientes indispensables en la gobernanza de Internet y en su debate, para que se pueda aplicar en todos los grupos de interesados. Las empresas están empezando a reconocerlos y aceptar los informes de transparencia. Se dan cuenta de las responsabilidades sociales en este sentido. En los casos en que hay censura de contenido, vigilancia, cierre o reducción de la velocidad de transmisión u otros métodos deliberados de control de Internet, estos dos grupos de interesados deberán trabajar de forma independiente y conjunta para dar a conocer los datos sobre estas medidas y que éstas sean abiertas al debate público. Además, los gobiernos deberán ejercer controles estrictos sobre la vigilancia y en las tecnologías de vigilancia y de filtrado. En algunos países, los bloggers, activistas y otros usuarios de Internet son objeto de, son apaleados, aprisionados y hasta asesinados cuando publican información que critica a las autoridades. Agradecemos al gobierno de Indonesia por su calurosa hospitalidad y por todos los empeños desplegados para la exitosa celebración de esta conferencia, de esta octava reunión anual del IGF. Tres de nuestros colegas tuvieron que cancelar su viaje debido a problemas con el visado. La carta que les otorgaba a ciertos participantes registrados el permiso para obtener visas cuando llegaran a Indonesia fue rechazada por los funcionarios de las líneas aéreas y no
se entregó a todos los participantes de todos los países. Para futuros IGF sería preferible anunciar que el visado al cuáles son los trámites especiales correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Veo que está sí, Murby, soy Murby Kutama del Ministerio o de la Cancillería de Finlandia. Tengo una pregunta o quería responder en realidad a la pregunta de por qué los gobiernos vienen a las reuniones IGF. Pero primero quisiera compartir mi opinión con respecto al IGF de este año y por qué la Secretaría ha desempeñado una tarea tan maravillosa con muy pocos recursos. Desde mi perspectiva de política extranjera, ¿por qué vengo a las reuniones IGF? Me interesa debatir cómo se puede desarrollar aún más el modelo pluripartidario actual de gobernanza de Internet. En segundo lugar, quisiera mencionar que Internet se puede utilizar para fomentar los intereses de los países en desarrollo, en particular los menos desarrollados. Y me complace mucho que este ha sido un tema transversal en todas las reuniones de IGF. Con respecto a la tercera cuestión, que tiene que ver con los derechos humanos, hemos examinado en profundidad también en el IGF de este año cómo el respeto de los derechos humanos y la libertad de expresión se aplican en la esfera de Internet. Me parece que el IGF realmente proporciona una oportunidad maravillosa. Fundamentalmente es la única oportunidad que tenemos a nivel mundial de dialogar con nuestros pares y también con interesados de otros ámbitos sobre estos temas. Los debates de este año fueron muy constructivos, en particular con la iniciativa brasileña, y esperamos con interés el seguimiento o la continuación de este tema. Una cuestión de inquietud preocupante que quería compartir con ustedes es la de la financiación y los recursos financieros para el IGF, puesto que el IGF actualmente está funcionando con la mitad del presupuesto que realmente necesita. Uno de los problemas es que no ha habido posibilidad de contratar a un nuevo coordinador ejecutivo. Tenemos una novedad positiva en este sentido, ya que van a establecerse dos fundaciones que aceptarán pequeñas donaciones. Espero que los interesados realmente entreguen dinero, hagan donaciones de dinero para que podamos garantizar la financiación que necesita el IGF y que podamos seguir debatiendo en este foro en el futuro. Muchísimas gracias. Sí, adelante, por favor, el caballero aquí. Mashir Rahman, representante de shiptok.com. Chico.com, una plataforma de educación. IGF es una plataforma mundial y en este sentido nos enfrentamos a muchos retos. Uno de ellos es que la mayor parte del contenido en Internet está en inglés. ¿Cómo podemos ayudar a las comunidades locales en este sentido? En este contexto, estamos colaborando con las comunidades del idioma bengalí para distribuir material educativo a los ciegos, a los pobres, a las personas que viven en zonas remotas y alejadas y que no tienen acceso o que no pueden ni siquiera salir de su habitación o de su casa o ir al centro de la ciudad para obtener
obtener recursos educativos. Así que pienso que IGF está, sí, desempeñando una labor maravillosa, pero debería afrontar estos retos a nivel local. Tiene muchísima conectividad en las zonas rurales, pero ¿qué sucede si no tenemos buen contenido o contenido en los idiomas locales? Porque, francamente, la mayoría de la gente no habla inglés. Y si no entienden inglés, ¿cómo no pueden entender tampoco cómo funciona Facebook, por ejemplo? Así que me parece que el IGF tiene que abordar este tema. Tiene que examinar, por ejemplo, en Indonesia, muchísimas de las islas. Aquí la gente no habla en inglés. Este es uno de los retos más grandes que tenemos. Gracias, gracias por su intervención. Hola, soy Jackson de Vanuatu, una isla del Pacífico. Agradezco a los organizadores de este IGF. Esta es la primera vez que concurro al IGF y estoy muy satisfecho con todo lo que se ha debatido aquí. Yo vengo de un ámbito de desarrollo de políticas gubernamentales y pese a que hablamos de los sistemas y los modelos pluripartidarios, los países en desarrollo dependemos muchísimo del gobierno para los servicios básicos, así como para la infraestructura, etcétera. Batallamos constantemente con la sociedad civil, pero en mi punto de vista, nuestra responsabilidad como gobierno es asegurarnos de que los servicios lleguen a nuestros ciudadanos, tomando en consideración que tenemos prioridades que compiten, tales como el cambio climático, el calentamiento mundial, la infraestructura, salud, educación, etcétera, etcétera. El gobierno tiene un papel muy importante en el modelo pluripartidario para asegurarse de que todos los ciudadanos puedan contribuir al desarrollo de políticas. Y algo que ha sido muy útil en este modelo es la participación de todos en la toma de decisiones y asegurarnos de que todos tienen un papel en este modelo. Y volviendo al tema de por qué los gobiernos concurren a IGF, a título personal puedo decir que los gobiernos deberían ser los líderes en el modelo pluripartidario, porque eso protege los intereses de nuestros ciudadanos mediante el diálogo constante con la sociedad civil. En general, nuestro papel es formular políticas que fomenten las inversiones y el crecimiento de las TICs y de otros sectores, claro, y hacerlo de una manera transparente, abierta y responsable. Finalmente, otro comentario es que para llegar a esta cooperación pluripartidaria tenemos que incluir a los pueblos del Pacífico. Necesitamos mejora de capacidades, necesitamos extenderle una mano a los pequeños estados isleños. Muchas gracias. Gracias, Jackson. Para aquellos de ustedes que acaban de entrar en la sala, estamos debatiendo toda una serie de temas diferentes, desde el formato de las sesiones, y hemos escuchado también declaraciones formales. En fin, si tienen ustedes algún comentario que tenga que ver con IGF, hagan uso del micrófono. Hola, tengo otro comentario de la sociedad civil. Quería responder rápidamente a la pregunta: ¿qué es la sociedad civil? Y quisiera citar de un documento que se refiere a esto y que sigue siendo muy verosímil.
es el código de buena práctica para la participación civil en el proceso de toma de decisiones y desde 2009. Se refiere a las ONGs y lo define como la sociedad civil organizada, incluyendo las fundaciones, asociaciones, caridades, o grupos voluntarios, organizaciones sin fines de lucro y todo tipo de grupos comunitarios de defensa basados en interespacio o en la geografía. Las actividades principales de las ONGs se concentran en los valores de la justicia social, los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley. En este sentido, el propósito de las ONGs es promover o fomentar causas y mejorar la vida de del pueblo. Si quieren más información o una referencia completa, por favor, pónganse en contacto conmigo. Muchas gracias por eso. Está relacionado con las ONGs, pero me pregunto si... Un segundito, a ver. Bueno, un momentito. No pasemos todo el tiempo hablando de esto. Dejemos que esto penetre un poco en la sala. Hola, soy de Fiji y hablo en mi propio nombre. Una de las cosas fundamentales para mí de este foro IGF y una de mis ambiciones siempre ha sido la participación plena y eficaz. En el contexto de los numerosos problemas que hemos visto y que hemos examinado durante la semana, esto es de importancia crítica. No obstante, el número de países, sea el número de países representados o aumento de la participación de otras subregiones, de los 193 países, por lo menos 90 de esos países son de regiones en desarrollo. La mayoría de estos ni siquiera están representados aquí. Esto implica que se necesita seguir con el diálogo, aumentar la amplitud del diálogo. No me parece que este modelo pluripartidario sea realmente la solución a este problema. Podemos tener una analogía en la que los padres tratan de legislar la conducta de sus hijos, pero eso los hace aún más rebeldes, ¿verdad? Y lo que podemos hacer en realidad en la comunidad es, por cierto, celebrar por lo menos que llevamos ya más de 10 años de ejemplos prácticos de cooperación aumentada, pero tampoco tenemos que descartar la necesidad de aumentar la rendición de cuentas y la transparencia, particularmente con respecto a las cuestiones de importancia crítica y conflictivas. Muchísimas gracias. Hola, soy de Kenia. Mi primer IGF también. Y, bueno, no estaría participando si no hubiera recibido un premio, el premio FIRE de Afrinic. Y deseo expresar mi agradecimiento porque la participación aquí me ha abierto los ojos verdaderamente. Lo bueno es que se puede involucrar a la gente que está realmente en los márgenes. Tenemos empresas que tratan con los clientes y los ayudamos a ingresar en Internet. Usamos SMS, usamos Internet para vincularnos y vincularlos a todos.
pienso que en muchos de los países en desarrollo justamente es muy importante esto, porque es como una especie de genio que el poder incluir e involucrar a toda esta gente de tantos ámbitos, sobre todo los que están marginados. Como digo, yo estaba con los otros galardonados o que habían recibido también financiación y subvenciones para venir al foro, y realmente todos se están desempeñando en los márgenes de la sociedad. Pienso que ha sido una experiencia muy buena para mí. La otra cosa es que algunos de mis colegas mencionaron es que cuando se incluyen a nuevos interesados es importante también darle significado a la organizando las cosas y las sesiones para que tengan el mayor impacto posible. En fin, yo lo que quería era agradecer a IGF en general y a la Alianza Afrinic. Vlad, de la Fundación Diplom. Tengo tres mensajes, uno personal y dos de los talleres. El primero tiene que ver con la mejora de capacidades. La sensación general es que en el IGF, especialmente en las sesiones principales, en las sesiones de alto nivel, muchos de los representantes de los gobiernos y del sector privado seguían usando la expresión mejora de capacidades. No obstante, la sensación es que se utiliza más bien como una especie de pegatina y no hay mucho seguimiento después. Quiero destacar que la formación de capacidades va mucho más allá de la formación, de la instrucción, o de simplemente traer a la gente al IGF. Es un proceso complejo que incluye formación en línea, formación de in situ, acompañamiento, formación de formadores o de instructores, evaluación de la formación, construcción o establecimiento comunitario, becas, inmersión en las políticas y oportunidades para los recién llegados de realmente compenetrarse en el proceso. Es, como digo, un proceso complejo. Exige apoyo fundamental de las organizaciones, que están haciendo estas tareas, incluso finanzas, por supuesto. El segundo mensaje viene del taller sobre e-participación, donde exploramos las oportunidades y los límites, como dijo nuestro amigo Bernard, que no son problemas sino retos, el reto de la participación remota. Primeramente, agradezco a la Secretaría de IGF y a todos los de IGF por haber hecho tanto para que la e-participación funcione. Pero también destaco que sin un apoyo aún mayor de la totalidad de IGF, no solamente como un servicio para IGF, sino como un proceso entre los dos eventos. No estamos hablando solo de participación remota, sino también estamos hablando de medios sociales. Esta mañana se habló de las estadísticas. Alguien en Twitter dijo, me parece, que había 25.000 personas que enviaron mensajes tweet IGF 2012 o 2013, y que estos tweets fueron seguidos por 10 millones en tweet. Es decir, que IGF es muchísimo mayor de lo que vemos aquí. Tenemos que capitalizar, aprovechar este medio, que son los medios sociales y la e-participación. Y el último mensaje es un mensaje personal de Deidre de Santa Lucía, que nos dijo que todos los beneficiarios, después de todo, son usuarios. Muchísimas gracias. Es importante que todos estos términos, la formación de capacidades, etcétera, sí, aquellos que no conocen la expresión, y muchas gracias también por las estadísticas. El caballero de la camisa azul.
hablo a título personal, soy Wood Natriz, pero como dije, no hablo en el papel que me han visto desempeñar toda esta semana. Ante todo, me complace mucho ver que las cosas han cambiado aquí y que no es un club realmente exclusivo. La otra cosa es que en todos estos años en que he estado involucrado con IGF, los moderadores, los talleres más interactivos, los más eficaces y efectivos eran aquellos en los cuales el moderador realmente se alejaba un poco y permitía que la gente se comunicara directamente. Esto daba generalmente buenos resultados porque uno escucha las cosas que quiere escuchar. Así que, bueno, eso empezó esta mañana con 40 preguntas y luego, bueno, fuimos respondiendo más o menos la mitad de ellas. Ha habido muchos talleres, como saben, hay muchas asociaciones o empresas, como saben, que no están aquí. Me parece que sería necesario hacer una especie de inventario en los próximos meses para ver a quién realmente querríamos que concurra el IGF, a quién queremos involucrar en el IGF. Porque me parece que nos perdimos la oportunidad de contar con los vendedores de software, por ejemplo. Nos perdimos también las fuerzas policiales o de observancia de la ley. Hablamos de ellos y de ellas, pero no había respuesta de la sala en la mayoría de los talleres porque no estaban aquí. Y otra cosa tal vez importante para IGF. Yo estuve en las distintas reuniones, pero debo darles un ejemplo, la IP versión 6 aquí. Bueno, yo estaba en la reunión la semana pasada, pero me vi que no se estaba haciendo aquí porque el gerente de una gran compañía dice que no lo puede manejar y que la gente que no pueden manejar a la gente que va a llamar por el centro de llamadas. Y bueno, pensé que esto no podía ser cierto, así que escribí una especie de manual para el centro de llamadas que no está hablando a su propio gerente. Así que en pocas palabras, ¿acaso estamos hablando con la gente correcta en algunas sesiones? Tenemos que entender por qué un tema está en el programa o No queremos hablar solamente con los empleados de bajo nivel. Queremos hablar con todo el mundo aquí, ¿verdad? Me parece que es importante también tener sesiones en que se hable más en detalle, sobre todo para la gente que no entiende el tema o que está a un nivel que realmente puede marcar una diferencia. Y mi último comentario es que estoy muy feliz con la presentación del IETF y también cuando envío un tweet y digo, bueno, mañana voy a IGF, alguien me dice, bueno, ahora ya sé cuál es el número de su pasaporte, su fecha de nacimiento, todos los nombres, etcétera, porque todo esto está en la base de datos, porque ha sido atacado. Así que, en otras palabras, si hablamos de ciberseguridad, cibercrimen, etcétera, etcétera, bueno, empecemos por IGF, ¿verdad? Protejamos nuestro propio sitio web, pues que tenemos que proteger los datos personales de la gente que participa aquí. Habiendo dicho eso, quiero agradecer profundamente a toda la gente que organizó el IGF y sobre todo al pueblo de Indonesia y de Bali. Un segundito. Dijo usted que el sitio web de IGF ha sido víctima de hacking. ¿Dijo eso? Bueno, no es así, pero es abierto y cualquiera se puede meter en él, ¿verdad? Pero yo recibí un tuit de un profesor de Derecho de Leiden que decía que cuál era el número de su pasaporte, así que, y yo sé cuál es su dirección, etcétera. Así que, bueno, me parece que esto es algo que tenemos que, lo vamos a debatir esto, pero no por micrófono. Muchas gracias. Back to points. Bien, pues
Pues voy a retomar al hilo de lo que se acaba de comentar ahora por parte del orador interior, cuando hablaba del IPv6. Soy Martin Devi y quisiera transmitirles una historia súper positiva de este IGF. Nuestros anfitriones locales y el centro de la red aquí les ha a todos esta red IP4 e IP versión 6, y bueno, pues se ha utilizado la versión IP6, en fin, con mucho éxito. En fin, un pequeño problemilla la wifi hace unos días, pero en fin, vamos a olvidarlo. En cualquier caso, los porcentajes de tráfico han sido de 20 al 30%, cuando normalmente la población general de IGF no geeks han estado utilizando tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, etcétera. Y he tenido la ocasión de visitar el centro de operaciones de la red aquí, y verdaderamente fue súper interesante. Todo hecho con hardware estándar, conexiones estándar, o sea, no había nada de particular para el IPv6 en las cuatro paredes de este centro de convenciones. O sea que para las personas que todavía necesitan hablar con sus universidades locales, sus gobiernos locales, que todavía tienen problemas con estas cuestiones, pues esto no debería ocurrir en 2013. Y esto es un ejemplo fenomenal. Así que muchísimas gracias por el té y el café a raudales. Vamos. Mi nombre es Minna, hablo mi nombre. Entonces quisiera hablar muy rápidamente, o sea, la calidad del vídeo, en fin, no es muy buena, no podemos explotarla. Y luego, pues, transmitir pues realmente ha habido más participantes fuera del IGF. Esto ayudaría mucho a nuestra planificación. O sea que realmente quisiera comentar que ha habido un nivel más reducido de participación en la red, precisamente, que esto se debe a la diferencia horaria, la diferencia que hay con la mayoría de África, con América y tal. Esto explica cómo ha habido un nivel menor de participación. Y luego, en cuanto a la participación, pues también mencionar que yo realmente, con la ayuda de Diplo, estoy un poco desilusionada. O sea, yo espero, yo desgraciadamente no puedo tuitear en francés, o sea que espero que el año que viene podamos chatear más, estar más implicados.
y tener una información todavía mayor. Porque es que, claro, ¿por qué necesitamos estas personas en distintos modelos? Necesitamos poder tuitear, ya sea contenido, ya sea con las personas, y en fin. Yo estaré realmente encantada de seguir contribuyendo. Desde mi cuenta Twitter, en la cual tengo ya 5.000 seguidores. Muchísimas gracias. Matthew. Pues sí, realmente. Ha sido una semana estupenda. Realmente quisiera agradecerles a todos ustedes su presencia y agradecerle a la secretaría. Yo ya sé que, en fin, que ya te lo van a volver a reconocer en la próxima sesión, pero en fin, de verdad, que es que a mí me consta el trabajo que esto representa. O sea que no ha sido nada sencillo decidir a qué sesión asistir, ¿eh? Y desde luego, esto va a ser mucho trabajo para el MAC, toda esta revisión que debe llevarse a cabo. Sí, me llamo Masuri Ais, vengo de Tokio, sociedad civil, soy miembro del grupo asesor multipartita y le he pedido a mi amigo pues que se quedara, porque verdaderamente hay que felicitar tanto a la secretaría como a nuestros anfitriones. La conexión wifi, pese a un presupuesto muy limitado, en fin, de verdad que han hecho una labor magnífica. Yo asistí a un, organicé, mejor dicho, un taller sobre el poder de Internet para hacer frente a las catástrofes y al cambio climático. O sea que también se celebró una sesión parecida el año pasado en Baku y hemos visto cómo este año ha habido un mayor número de asistentes. Muchas personas que venían por primera vez al IGF. O sea que yo, en fin, agradezco muchísimo todos sus comentarios. Porque sus comentarios aquí son lo que nos van a permitir mejorar la calidad de los futuros IGFs. Ha habido aquí muchos debates. Y en fin, pues mi amigo precisamente que se tuvo que marchar. Anoche, desgraciadamente, en Benfar, y debatimos del hecho de seguir unos cursos de verano allí. Entonces, no sé si les gustaría tener
tener este tipo de universidad de verano el año que viene, en junio o a mediados de junio, probablemente pues en Hong Kong, en fin. Y luego, más que preguntarle a los gobiernos por qué están aquí, yo preguntaría más bien por qué no están aquí. O sea, algunos gobiernos realmente, pues esto no lo consideran como una reunión internacional a nivel gubernamental, como tal. O sea que yo creo que precisamente habría que hacer que aumente este tipo de presencia, de participación. No hay muchos gobiernos de la región que hayan participado, por ejemplo, y eso es una lástima, O sea que quizá debamos centrarnos sobre esta cuestión para el próximo IGF. Gracias, Zini. Y sí, como miembro del grupo multiasesor, pues quisiéramos alentar a una mayor participación, como no, Olivier Pepa-Leblanc. Tengo una serie de comentarios que quisiera compartir con ustedes. Pues lo primero, la verdad que ha sido muy agradable este IGF, ha sido una delicia compartirlo con ustedes. Hemos alcanzado una madurez y estamos alcanzando una serie de conclusiones y, en fin, todo esto me parece a mí muy positivo. El principio de multipartidismo, el refuerzo de las capacidades, pero claro, aquí el gran elefante en la sala es la financiación. No hay bastante financiación para que la gente pueda venir a lugares como este, debatir en directo. La participación a distancia pues está fenomenal, por supuesto, pero poder encontrarse en directo, aquí en los pasillos y tal, esto es algo que no se vive con una participación a distancia. O sea que hace falta la financiación. Yo le pediría al sector privado, hay millones de compañías allá afuera que ni siquiera saben que existe este foro. O sea que realmente pues espero que haya de hecho una mayor participación. Algunos de los voluntarios que han venido aquí pues hasta han estado viajando varios días, O sea, tenemos a Shambe allí, ha tardado 3 días en llegar hasta aquí, andando. No, pues de un aeropuerto a otro del mundo, ¿verdad? De tránsito, que sí, tal cual. O sea que hay muchas personas que querían venir y no han podido, Y el problema también es la cobertura de la prensa, los medios de comunicación. O sea que espero que podamos cada vez alcanzar un mayor número de personas, porque me parece fundamental.
Pues sí, necesitamos una oficina de prensa para la IGF, qué duda cabe. O algo, no sé, que ocurra algo emocionante para que atraer a los medios de comunicación, ¿verdad? Muchas gracias, Chris. Muchas gracias, Susan. Soy Paul Wilson, del APNIC. Estoy representando esta... Es la primera vez que tenemos este tipo de reuniones en Asia. En el sudeste, en el este asiático. O sea que verdaderamente pues esperábamos este evento pues con mucha emoción y muchas ganas, y creo que ha sido efectivamente un gran éxito. En cualquier caso, sin la menor duda, este ha sido un comité, una reunión multipartita donde las haya. O sea que pienso y espero que este evento nos permita lanzar y mantener este alto nivel de participación en mi jefe. Luego, pues, la alianza de la gobernanza de Internet coreana, multipartita, también pues ha organizado reunión que ha sido algo verdaderamente muy interesante. Y otra reunión que se va a celebrar en Hyderabad en agosto del 2014, O sea que espero verles en Hyderabad. Y también encontrarán ustedes todos los detalles sobre nuestro IGF Asia en la página web del IGF regional. Así que muchas gracias a todas. Muchas gracias, Paul. Bien, pues yo he asistido aquí, básicamente, ya lo he mencionado, yo era bastante escéptico en cuanto al IGF. Y en la reunión Apricot, with Paul's guidance and with other support members, pues allí fue cuando tuve ocasión de debatir y, en fin, bajo la guía de Paul y de otros miembros, pues organicé una sesión sobre las cuestiones del Pacífico, Asia-Pacífico. Y, en fin, y de hecho, o sea, una de las cosas que decía es que si no toman ustedes decisiones, ¿por qué va a ser importante, Y creo que ahora sí puedo contestar a esta pregunta. Pues aquí creo que ocurre algo muy especial. Hay un sentido de una comunidad. Este sentido de comunidad se ha establecido a lo largo de todos estos años en los cuales habéis asistido a las reuniones y se ha ido creando una confianza, ¿verdad? Entonces sí entiendo que es necesaria una mayor participación comercial, posiblemente, pero aquí... Right, the Hong Kong Snowden disclosures, and then to have lo fundamental, o sea, dejándonos de revelaciones a los Snowden, etcétera, aquí no pueden ocurrirse, no pueden ocurrir, ¿verdad? Y verdaderamente, esto no tiene precio, pero el verdadero valor aquí, pues.
pues hay unos puntos de vista interesantísimos, y lo que se hace aquí, y se hace estupendamente además, es aumentar el nivel de confianza, sobre todo en este tipo de entorno. Pues esto es sumamente valioso, porque no hay otro valor. Precisamente de cara a estos principios multipartitas, esto es muy, muy valioso, una comunidad muy valiosa, y es importante recalcarlo. Muchas gracias, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Sí, no sé si fue el año pasado o el anterior. Y desde luego, yo creo que es muy importante en muchísimas ocasiones en las cuales en este tipo de entorno uno puede expresarse sin compartir opiniones, y yo creo que precisamente esto es lo valioso en este tipo de reuniones. Pues sí, precisamente, claro, es que este es un campo tan nuevo que todos vamos a cometer errores, o sea, esta vigilancia masiva, esto es un error donde los haya, por supuesto, pero con confianza, o sea, bien, vamos a ver qué funciona, tal, lo arreglamos, seguimos adelante. O sea, así es como funcionan las cosas. La gente casada, los amigos, todo el mundo comete errores, ¿verdad? Pues se arreglan gracias a esta confianza mutua. Y yo creo que la confianza que se ha construido aquí es valiosísima, sin la menor duda. Hola, muy buenas tardes. Gracias, presidente. Soy Mary Uduma. Vengo desde Nigeria. No es el primer IGF al cual asisto. Verdaderamente me marcharé de aquí con una sensación muy positiva, muy satisfecha. IGF me ha dado la ocasión de conocer personas interesantísimas y de entablar amistades. También me ha permitido interactuar con otras personas, compartir, intercambiar conocimientos. Ha habido resultados muy positivos y quisiera expresar una serie de inquietudes respecto a lo que ocurrirá después de estos debates. Estamos creando pasarelas, creando esta cooperación multipartita de cara a un desarrollo sostenible, un crecimiento sostenible. Con lo cual, ello me lleva a mencionar que yo provengo de un continente, de un entorno en el cual la asequibilidad, la disponibilidad y la sostenibilidad siguen siendo grandes desafíos. Estamos hablando de participación a distancia. Claro, es que cuando tienes acceso para empezar es cuando puedes participar a distancia. Es cuando es asequible y cuando lo tienes a disposición. Yo no he asistido a todos los talleres, obviamente. Yo sé que hay subtemas en todo tipo de reunión, pero no sé si ha habido algún taller que se haya dedicado a esta cuestión. O sea, el W3C para esta nueva alianza. O sea, yo creo que es muy importante cerciorarse de que Internet realmente sea asequible a los países en desarrollo. Yo creo que debería haber
un taller que debata de cómo hacer que Internet funcione en los países en vía de desarrollo. Algunos de nuestros gobiernos, tal y como lo ha mencionado uno de los oradores, pues, por ejemplo, para ellos India no tiene un gran significado, o sea, no entienden lo que, qué beneficios les va a aportar. No es algo que les vaya a permitir firmar un tratado, etcétera. O sea que todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Debo decir que realmente los organizadores han hecho una labor magnífica. Mucha comida, mucha diversión. O sea que esperamos que cada vez asistan más países en vía de desarrollo, que Internet sea más asequible y accesible. Muchas gracias. Mary, tenemos ahí a este señor y luego Sebastián. Sí, una aclaración muy rápida. No ha sido W3C, sino la World Wide Web Foundation. Se parece mucho, presta una confusión las siglas. World Wide Web Consorcio. Muchas gracias. Ah, o sea, la persona que ha tomado la palabra es del W3C y yo de la Foundation, por si necesita poner una cara, ¿verdad?, a estas organizaciones. Muy bien, ahí el señor con ese sombrero de moda. Soy Neguito, vengo desde Nigeria, es la primera vez que asisto a estas reuniones y desde luego quisiera agradecer a la Fundación Diplo el apoyo prestado. Yo creo que las personas que han recibido una formación necesitarían luego poder mantener una trazabilidad del impacto que están teniendo, y también de cuáles son los gobiernos que lo utilizan estos recursos para sus actividades cotidianas. Y obviamente también quisiera mencionar el hecho que necesitamos una plataforma que pueda defender una integración regional a nivel de manera a que haya transparencia y responsabilidad a todos los niveles. Por ejemplo, si hablamos de multipartidismo, pues ¿cómo se organizan una serie de estructuras en esta plataforma? Esa es la pregunta que yo le lanzo a la sociedad civil. Muchas gracias a usted por su intervención, sobre todo teniendo en cuenta que era la primera vez que asiste a un IGF, ¿verdad? Sebastián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, voy a hablar en francés. No soy Sebastián Bellagamba. O sea, son las mismas iniciales, SB, pero es de América del Sur. Yo soy Sebastián Bachelet, soy francés, soy miembro del LICAN, seleccionado por los usuarios, y miembro del Consejo de Administración que gestiona el punto FR. Entonces, BACCH. Oh, dos tres. Así que gracias. Entonces, lo primerísimo que quiero decir, nuestros amigos chinos han utilizado mucho la posibilidad de hablar en su idioma materno. Y
y han hecho estupendamente. Entonces, pues bueno, yo creo que es que todos deberíamos hacerlo, ¿eh? Los latinoamericanos en español, los franceses en francés, que para esto tenemos 7 cabinas de interpretación, ¿verdad? Y esto, entre muchas otras cosas, pues daría una sensación un pelín más internacional, ¿verdad? Que no tan anglófona, lo cual, en fin, parece siempre estupendo. Uno de los oradores que ha intervenido antes ha agradecido a los organizadores su labor. Pues sí, desde luego. Teníamos el sol luciendo fuera, el frío del aire acondicionado dentro y, en fin, el intercambio aquí con toda la calidez de los corazones, cómo no. Ha estado muy presente. Tercer comentario que quisiera hacer. La participación de los distintos actores porque, en fin, yo creo que el papel de los gobiernos, de las sociedades civiles, de tal, se ha ido analizando y desmenuzando. O sea que estaría muy bien tener una síntesis de esto. Pour un dernier mot, merci à tous les organisateurs. Y luego agradecer a los organizadores de esta reunión. Ay. We've got 3 people at the microphone. Muchas gracias. Tenemos 3 personas esperando el micrófono. Y tenemos que terminar a y cuarto. Así que vamos a cerrar, digamos, la lista de oradores, por llamarlo así. Pindar primero y luego Desiree y luego Sala. Bueno, yo lo que quería compartir con ustedes era otra vez la participación más comercial en IGF, la experiencia de este IGF cuando invitamos al W3C. Hubo un poco una sorpresa porque la gente no tenía idea que había que hacer un pago. Cuando vino el presidente del W3C, descubrimos que, bueno, este maravilloso evento de informática en Addis Abeba a fin de este año y que aquí nuevamente se trata de celebrar la fundación de la Unión Africana. Están planeando este plan tecnológico con 50 años. El ejemplo que tenemos aquí no es simplemente de información, sino también de confianza y de formación de la confianza, aumento de la confianza. Me parece que todo esto tiene muchísimo sentido a nivel comercial también. Desiree, gracias. Soy Desiree Milosevic. Es, creo, mi octavo IGF. Todos han sido sumamente diferentes y me enorgullece muchísimo haber podido concurrir a todos. Pienso que estamos de acuerdo todos con lo que se dijo anteriormente, es decir, que tenemos una comunidad fantástica aquí. Y también es importante decir que ha sido una plataforma que nos inspira mucho a todos. Para muchos académicos en particular, ha habido eventos previos al IGF y me parece que deberíamos hacer un poco más para que concurra la comunidad académica al IGF. Pienso que debería haber muchos más debates en muchos más talleres y debates sobre política pública. Recuerdo, por ejemplo, que en la sesión principal sobre acceso y diversidad, cuando hablamos acerca de WISIS Plus 10 como una de las metas digitales del milenio como parte de los ODMs. Y antes de que me olvide y antes de volver a casa, quisiera decir que fue una muy buena sugerencia tener aquí organizaciones como Internet Society, Diplo y tantas otras. Aunque sea
por mediodía, y también una sugerencia de cómo mejor tratar el tema del intercambio de buenas prácticas entre los a nivel nacional y regional. Hola, muchas gracias. Soy Sala. Y pienso que debería mencionar o responder a lo que dijo el caballero de Nigeria. Nosotros facilitamos un taller en este IGF sobre el proceso de selección de interesados en este proceso pluripartidario en términos de aumento de rendición de cuentas, aumento de la transparencia, en que los líderes críticos interesados críticos contarán con representación. Uno de los temas comunes que se mencionó fue que se necesitaba una mayor claridad de las definiciones. Por ejemplo, la cuestión de la legitimidad, competencia, diversidad geográfica, inclusividad, democratización y la juventud. Por cierto que había diferentes comunidades presentes, pero para poder movernos hacia el futuro y desarrollar y fomentar la cooperación entre todos los interesados, no podemos simplemente mirar las cosas bajo una lente rosada, sino que tenemos que ser bien claros. Muchísimas gracias, Sala. Bueno, quiero agradecer nuevamente a todos aquellos que se acercaron al micrófono y también a todos los que decidieron quedarse en la sala. Y les pido que se queden para la ceremonia de clausura, primero porque me han dicho que va a ser breve y segundo porque habrá posiblemente discursos que valdrá la pena escuchar. Entre tanto, muchísimas gracias y un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. No estaba seguro si no me iban a tirar con tomates, pero en fin, parece que en realidad los comentarios han sido todos de orden bastante positivo. Estoy de acuerdo que, como con toda la historia y la tradición de IGF, ha sido la mejor reunión de IGF en toda su historia. Hemos mejorado, hemos aprendido en base a las reuniones anteriores y, siempre, por supuesto, que se puede mejorar aún más, ¿verdad? Pero creo que hemos logrado establecer un entorno de confianza. Muchos consideran que esta confianza se ha quebrantado, así que tenemos que trabajar arduamente para volver a establecerla en nuestros debates. Bueno, yo sé, por cierto, que este tipo de debate tan abierto, tan transparente, no se ha podido llevar a cabo en ningún otro foro. Recuerdo la primera reunión que celebramos en Atenas. Una de las analogías fue con un casamiento indio. Un joven conoce a una joven, un matrimonio prearreglado que todavía no está listo, todavía no están listos para hablarse los unos con los otros. Pero poco a poco, al igual que en este matrimonio, hemos aprendido a hablar los unos con los otros. El tipo de debate que celebramos esta mañana era impensable, inimaginable hace 5 o 6 años. Y por lo tanto, como dije, bueno, sí, siempre se puede seguir mejorando, pero les agradezco muchísimo por sus comentarios. Y francamente, hoy finalizamos la reunión y mañana mismo empezamos a organizar la próxima reunión. Comenzaremos con un proceso de examen, de estudio. Como Matthew les dijo, vamos a comenzar con los debates en línea y también pediremos contribuciones de la comunidad. Y sí, celebraremos en febrero del año que viene la primera reunión, una reunión presencial. Pero sí, hemos mejorado las sesiones. El colega de Nigeria nos preguntó
¿para qué le sirve esto para a los países en desarrollo y a sus gobiernos? No es una conferencia para un tratado y nunca fue esa la intención. Pero aceptamos el desafío y organizamos una reunión con expertos sobre cómo hacer frente al spam. No es un tratado, es cierto, pero todos podemos aprender. Ha habido vínculos a documentos en los que se puede encontrar información en los sitios web de entes especializados que ofrecen soluciones prácticas. Y como creo que fue Desiree que mencionó que la idea sería tener reuniones o eventos previos al IGF, reuniones de formación técnica, por ejemplo. Bueno, en realidad, muchos de estos de estas reuniones técnicas o un evento técnico tal vez sería una buenísima idea, donde no se debata la política, sino más bien se proporcione solamente instrucción técnica. Esta es una novedad muy positiva y vemos que cada vez hay es mayor el número de expertos ingenieros especializados que concurren a IGF. Esta vez, por primera vez, contamos con el presidente del grupo de estudio de ingeniería de Internet. Son técnicos que están bien profundos en el seno de Internet y no hablan de política, pero han empezado a darse cuenta que es muy importante que hablen con los responsables de las políticas para asegurarse de que no se promulguen las leyes incorrectas o que los reglamentos sean incorrectos y que podrían tener impacto negativo en Internet. Tratamos de organizar las sesiones de forma tal que se permitiera llegar a conclusiones. En muchos de estos temas es sumamente difícil llegar a una conclusión. Las cuestiones de principios sobre los procesos pluripartidarios. Sí, celebramos un debate muy bueno, pero ha habido opiniones muy divergentes con respecto a los principios que rigen la gobernanza de Internet. Y podemos seguir en ese debate. Lo mismo con el papel de la gobernanza. Creo que, bueno, es una de las panelistas estaba aquí, es Avri, y ella dijo que llegó a la conclusión de que los gobiernos realmente tienen una función. Antes no lo pensaba, pero estamos todos de acuerdo en que no debería haber oposición entre los gobiernos y otros interesados, sino que deberían obrar en alianzas mancomunadamente. Los gobiernos tienen una función, por supuesto. Así que sigamos debatiendo para ver cómo podemos mejorar, cómo podemos lograr que la próxima reunión de IGF sea aún mejor. Claramente una sala con la distribución de las sillas que tenemos aquí no es muy positiva para las deliberaciones. Una mesa redonda o una mesa cuadrada grande, como tuvimos el segundo y tercer día, eso sería muchísimo más positivo. Aquí hemos vuelto a la modalidad en plenaria, pero bueno, en otras salas no teníamos el beneficio de la interpretación, así que también de las de la transcripción del texto en tiempo real, ¿verdad? Así que todo tiene sus pros y sus contras. Pero es cierto que las sesiones han sido mucho más interactivas. Eso es el punto de partida, ¿verdad? Y quizás tenemos que ser más severos. No queremos que las reuniones, el tiempo de las reuniones desaparezca con discursos de los expertos. Queremos discusiones más interactivas. Aprendamos de ITF y por supuesto la moderación es importante también.
tenemos que insistir en que los moderadores lleguen a conclusiones y que traten de guiar al debate hacia una conclusión, porque eso es lo que tiene más impacto. Y después de estas breves palabras, les agradezco muchísimo a todos por sus contribuciones sumamente valiosas. Vamos a tratar de empezar ya con la evaluación en el sitio web para que todos puedan enviar su contribución. Y les reitero que fue muy valioso todo lo que dijeron aquí, así que les pido que vuelvan a las 16:30, a las 16:30. Así que, bueno, suspendemos esto por 16 minutos. Hasta luego.